que me ha encantado de recibir esta invitación es precisamente comentar y compartir con tus invitados esta parte espiritual, esta parte que tocas tan sensible, que tocas y escribes y plasmas de una manera como solo tú lo sabes hacer, con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, últimamente yo estoy muy contenta, quiero de verdad recomendarles que lean este libro, es exquisito, es un bálsamo para el alma realmente. Me encanta cómo tocas todos los temas, no solo en este plano espiritual, sino también en este plano tan terrenal en el que nos encontramos todos inmersos, ¿verdad? Y confieso que al leerlo pude sentir, pude presenciar esta manera tan hermosa, tan sensible, tan sencilla que tienes para plasmar todo lo que nace de tu corazón como solo tú lo sabes hacer. Y no sé, seguramente ustedes al leerlo les va a pasar lo mismo que a mí. Les confieso que al leerlo, en cada uno de los poemas reflexivos que tiene plasmado Luis en su libro, de repente pude identificarme con muchos de ellos y dije, ups, o sea, ¿cómo cada poema toca un pedacito a lo mejor de un presente, de un aquí y ahora, o tal vez a lo mejor de un pasado, ¿no? Y esta parte me encantó porque yo creo que tiene tu libro exactamente los matices, los colores exactos en los que estamos inmersos todos porque vivimos en un plano terrenal, ¿no? Y por otra parte, tocas un punto, tocas un tema, la cual me apasiona profundamente, disfruto amorosamente. Tú sabes muy bien que Los Ángeles han sido para mí un parteaguas en mi vida, han sido una experiencia, han sido un testimonio de vida. Y vuelvo a leerlo, cuál fue mi sorpresa, que voy leyendo estos poemas reflexivos de Ángeles. Algunos, por ejemplo, como tú mencionas a un ángel que a lo mejor sientes que te abandonaron, ¿no? Y creo que finalmente todos en algún momento de nuestra vida pensamos eso, pensamos que nuestro ángel no está, que nuestro ángel se fue, porque precisamente estamos inmersos en tantos problemas que no, se nos olvida de que están ahí esos seres de luz, esos seres espirituales que finalmente siempre nos acompañan, que están con nosotros desde el primer nacimiento, desde el primer momento de nuestra concepción y finalmente nos acompañan hasta el día de nuestra muerte. Hice la promesa en el año 2006 de fomentar el hábito de la lectura y firmemente sigo con ello. Pues sí, y más que nada es que la gente tenga una mente reflexiva y que aprendan a ser agradecidos. Vivimos con tanta prisa en esta vida que ya no nos damos cuenta de simplemente fijos en la cuestión material, que es importante, pero no la más importante. Tu libro está plasmado por 29 vivencias. De las 29, ¿cuál fue la más fuerte que te hizo reflexionar? ¿Por qué la vida te ha brindado tantas virtudes? La más fuerte fue destello, que en realidad se llama de un destello en la oscuridad, que fue cuando he estado 3 veces al filo de la muerte en esta hermosa vida. Sé que hay más allá y es hermoso ese viaje que se me dio cuando tuve el accidente automovilístico en el 2006 y cuando ya me salgo en la parte interior, lo que es el ser espiritual, sale del cuerpo y se va a esa dimensión del universo, que es hermosa. Por eso cuando dicen descanse en paz, sí, descanse en paz, tranquilos. Pero yo regresé, por eso le llamo destello, un destello en la oscuridad, porque pues ahí es cuando hago la negociación, a lo mejor está incorrecta la palabra, pero hago la negociación con Dios, con este ser supremo, y le digo, si me quieres dejar aquí, cuando fue el accidente automovilístico, si me quieres dejar aquí, o sea, en el universo, para que digan, falleció Luis 20 en el año tal, en la carretera tal, o sea, así de fácil es la vida. Y sin embargo, me dan la oportunidad de regresar al planeta Tierra, y es cuando me empieza a doler absolutamente todo el cuerpo, porque pues estaban varios huesos fracturados y todo lo que pasó. Y esa fue la más fuerte para mí, que fue destello, un destello en la oscuridad,
Después yo la volví un artículo y se volvió muy importante ese artículo, como hay los artículos de la revista Selecciones, y ahí voy relatando todo. Y después se convirtió en una canción, existe la canción Destello, y después yo lo convertí en un cortometraje en el cual la presenté hace un año y se sigue presentando en diversos lugares. Esa fue para mí la más impactante de manera personal. Yo tuve la oportunidad de leer y de poder decirles que definitivamente cómo te vas dando cuenta de todo lo que vas pensando y lo que vas sintiendo con respecto al amor. Este libro pues te habla de una reflexión que hizo Luis Beitia con respecto pues a qué es lo que sintió en una ruptura tal vez de un amor, qué es lo que siente él. Con eso te lleva adentro y esa energía tan positiva que puede darle a los demás. Habla de lo que él siempre ha creído en sus ángeles y habla de todo ese amor que nosotros debemos de darle a los demás. Es importante porque siempre hemos dicho que sin amor la vida no es nada. Nosotros debemos de dar, que es lo único que no debemos de cobrar ni de ser egoístas, es de dar amor. Y qué bueno, Luis, que con este libro, con estos poemas, que tú nos vas mostrando en diferentes, bueno, en maya y en inglés. Los de maya, bueno, en realidad no entendí ninguno de los dos, solo en español. Kuchkrim tulakal sutilkil Mapulish misyumpet tel sutikil y akustal tulakal le sutikaloho ya unchantal Ubash Tenil. Mm-hmm.